Micheletti, luego de exigir más medidas de seguridad para salir del aeropuerto internacional en San José, llegó a la reunión, poco tiempo después de que concluyera el encuentro de Zelaya y Arias. A su salida, luego de 3 horas de conversaciones, Micheletti expresó: ninguna persona está por encima de la ley. 3. El proceso electoral hondureño está en curso desde el mes de mayo, con un llamado para llevar a cabo elecciones generales el 29 de noviembre del presente año, y este proceso electoral será respetado. 4. Nuestro proceso electoral será transparente y seguro. 5. Se van a llevar a cabo las elecciones para elegir presidente y sus designados, a los diputados del Congreso Nacional y a las corporaciones municipales. Micheletti anunció una comisión de trabajo destinadas a mantener las conversaciones con el gobierno de Zelaya. La mediación que adelanta el presidente costarricense buscan restituir el orden constitucional en Honduras.